Fusión 89 presenta Oficio Turista. En este mes de septiembre, mes patrio, ¿qué actividades promocionales y turísticas tienen no solamente al alcance de los visitantes, sino también pues del mundo entero para que puedan conocer no solamente de cerca Tequila, sino cómo se vive esta fiesta mexicana en un destino tan emblemático? Muchas gracias, Luis, por el espacio. Pues bueno, tenemos como creo la mayoría de los destinos actividades siempre enfocadas al mes patrio. Aquí en Tequila comenzamos desde el día 10. Bueno, la semana pasada ya estuvo el certamen para elegir a nuestra reina de los festejos patrios 2022. El próximo sábado tendremos la presencia del Grupo Río de aquí de Tequila a las 7 de la tarde en la plaza principal. Luego ya damos inicio con la misa de acción de gracias de los charros el día 14, que es el día nacional del charro. El baile charro ese mismo día a las 8 de la noche. Continuamos el día 15 con el tradicional grito de independencia en la plaza principal a partir de las 8 de la noche, la coronación de la reina de festejos patrios, el tradicional grito de independencia, y continuamos con música de banda hasta las 3 de la mañana. En algunos lugares particulares estarán haciendo eventos también privados para que puedan asistir toda su audiencia y vengan a Tequila a dar el grito del lugar más mexicano del mundo. Pero bueno, pues como bien saben, los tres íconos de México en el mundo es el tequila, que se produce en nuestro municipio, la charrería, que viene especialmente de los altos de Jalisco, y el mariachi, que viene de Cocula, un municipio también aquí aledaño a Tequila. Pues son todos bienvenidos. E igual, si no pueden venir al grito Tequila, los esperamos el día 16 de septiembre a partir de las 8:30. Tenemos el desfile cívico-militar, continuando con una matiné desde las 11 de la mañana, y va a tener actividades de mariachi, ballet, cantantes hasta las 8 de la noche. El día 17 comenzamos a partir de las 11 de la mañana también hasta las 8 de la noche, al igual que el 18. Entonces es un fin de semana, la verdad, con muchas actividades. Vénganse a Tequila a disfrutar, a conocer. Nos interesa, por supuesto, que conozcan la bebida, pero más que eso nos interesa que Tequila es más que la bebida. Hay mucha cultura, hay muchas tradiciones, hay cosas bellísimas por hacer, por vivir. Tenemos un centro cultural de alto nivel, tenemos 5 museos aquí en el municipio, tenemos jardines botánicos impresionantes. Vengan a conocer Tequila, pero no se vayan solamente por la bebida. Vengan a conocer, porque la magia del pueblo es eso, el pueblo, sus tradiciones y su gente. Muchísimas gracias, y pues ya lo saben, mis amigos, vámonos para Tequila en estos mes patrios. Fusión 89 presentó Oficio Turista.